Bienvenidos una semana más a todos mis acuarios a Secretos del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi, vamos a hacer una lectura para signo de Acuario en Sol Luna Ascendente o Venus en el amor. Con todo el amor del mundo, igualmente, les doy mil millones de gracias siempre por el cariño, por el apoyo, por comentar, por compartir, por suscribirse, por darle a like y, en definitiva, porque gracias a su participación. Es que estoy aquí. Esto funciona por ustedes, así que mil millones de gracias siempre. Recordarles que el domingo tenemos también una lectura bonus. Ahora sí que sí, vamos allá, damos comienzo a la lectura en el amor para signo de Acuario. Acuario en el amor. Acuario en el amor. Vamos allá. Hay alguien que siente bastante atracción hacia ustedes. Pero no es una persona que venga con sinceridad. La pasión sí es sincera. El problema es que solamente les está valorando por la química. Tenemos un 5 de basto. Esta persona no te lo pone para nada fácil, para nada vamos a ver eh, tenemos muy marcado energía de aries leo aries leo sagitario porque de hecho está predominando también energía de fuego aries leo sagitario son los signos que estoy viendo más marcados vamos a ver es que aquí hay una persona que es complicada hay una persona que no está enfocando bien las cosas, no está haciendo bien las cosas y desde luego tampoco es que tenga las mejores intenciones. Aquí hay alguien que viene como con reclamos, viene con mucho ímpetu. Tú, tú ya conoces a esta persona. Pero cuanto más conoces a esta persona, menos te gusta, menos te convence. De hecho, yo les veo a ustedes que intentan recular, que intentan protegerse. Es una energía muy inquisidora, muy manipuladora. Es una persona que viene hablándote bonito, prometiéndote mucho y haciendo muy poco. Es una persona que viene a conectar desde lo pasional. Hmm. En algunos casos ustedes ya han esperado suficiente a ver algún cambio por parte de esta persona. Ustedes ya conocen, conocen desde hace ya tiempo a esta persona y ofrece más de lo mismo es una persona que de hecho está siendo representada como que viene y va viene como como que le da un impulso y viene con todas y tiene toda su energía puesta en ti. Es una persona que te llama, que te escribe, que va a verte. Es una persona que pone toda la carne en el asador y de buenas a primeras se vuelve a, march a marchar. Es una persona que no ha cambiado. No ha cambiado. En algunos casos no me extrañaría que Mercurio retrógrado te haya traído de vuelta a esta persona. Lo digo porque este siete de pentáculos indica que ustedes han esperado largo tiempo a ver si cambiaba y es que no ofrece nada nuevo nada nuevo es una persona que por momentos viene aparentemente de forma amistosa aparentemente un qué tal cómo te va la vida a ver si quedamos un día nos ponemos al día pero realmente es una persona como que viene de poquito a poco y cuando menos te lo esperas te atosiga es como un torbellino es una persona que definitivamente solamente está pensando en lo pasional le encanta a un nivel físico a un nivel sexual hay una atracción que es indiscutible el problema es que esta persona no ofrece más que un rato apasionado. No ofrece más que esto. En algunos casos es alguien que viene con toda la intención de confundirte. Es una persona que puede venir a demostrar que te ha extrañado, que te echa de menos, que piensa en ti. Mm, fui un... Capullito de Alelí que no te valoró, pero yo te prometo que he cambiado, no voy a volver a lo mismo. Esta vez vengo para comprometerme, para venir en serio, patatín, patatán y 40 mentiras más, porque la energía de esta persona es la fuerza, pero tenemos el 7 de espadas. Es una persona que es mentirosa compulsiva por naturaleza. No es que sea una persona mala, no es que sea una persona que tenga la intención de lastimarte a ti en exclusiva, es una persona que lleva la mentira por bandera, tal cual. Es una persona fría, egoísta, que solamente piensa en satisfacer, en satisfacer sus necesidades fisiológicas, en este caso. Y por ahí tenemos el 9 de pentáculos y el 4 de pentáculos que me indica que en algunos casos también puede venir por lo económico, porque sabe que eres bueno, porque sabe que eres bondadoso, que tiene dinero, que le puedes ayudar, de repente que le puedes ofrecer un techo, que le puedes ofrecer un plato de comida cuando a él o a ella le interese. Y es una persona que no viene a ofrecer nada, nada. Es una persona que, para pasarlo bien, es el primero que se apunta a la fiesta, pero a la hora de la verdad, cuando tú estás mal, cuando tú lo necesitas, cuando hablamos de hacer bien las cosas, de ser maduros, de ser serios, de comprometerse, esta persona sale por patas. Así de simple te lo digo, Acuario. Eh, algo positivo que veo en esta lectura es que ya tú abres los ojos, que ya tú te das cuenta de que esta persona viene con la misma historia de siempre, lo mismo de siempre, lo mismo, que viene otra vez a intentar convencerte de que se arrepiente de cómo fueron las cosas, de que piensa en ti, de que te extraña y... Eh, no. ¿Puede extrañarte? Sí. Claro que puede extrañarte porque todo el mundo se acostumbra fácilmente a lo bueno. Si tú tienes una persona que te quiere, que te atiende, una persona que te tiene en cuenta, una persona que además comparte alcoba contigo, pues para esto estamos disponibles todos. Todos, todos nos prestamos a eso. Te puede echar de menos por ese lado. Pero yo veo que tú esta vez vas a estar protegiendo sabiamente tu corazón. Te estás cerrando en banda. ¿Por qué? Porque ya tú descubres quién eres. Y tú descubres que de la misma manera en la que tú le otorgaste ciertos beneficios, también te corresponde a ti negárselos. Y veo que se los vas a estar negando. Abres los ojos. Es que tú vales demasiado. Mira, esta energía. Del nueve de pentáculos es tuya. Tu serenidad, tu tranquilidad, tu imperio, que te ha costado levantarlo. Te ha costado venirte arriba, trabajar en ti, en tu autoestima. A ti te ha costado llegar a donde has llegado. Entonces, a ti se te, se te representa con un nueve de pentáculos. Se te representa también, me estoy trabando ya, se te representa también con la energía de la reina de bastos. Claro que soy fuego. Cuando quiero soy fuego. Y cuando quiero tengo más pretendientes. Y cuando quiero pasármelo bien, no me faltan pretendientes, no me faltan oportunidades. Lo que pasa es que de todas mis oportunidades, de entre todas las personas con las que yo podría escoger pasármelo bien, estoy perdiendo drásticamente el interés en ti. Porque eres una persona que no vienes con sinceridad, no vienes con claridad, no vienes a trabajar por algo que a mí me interese. Y por lo tanto también se te está representando con la energía del nueve de copas. Estoy genial sin ti. Vienes a buscarme. Tú, tú me vienes a buscar porque es a ti a quien le interesa. A mí no. A mí no. Esta persona te confundía y esta persona te va a tocar ponerle más barreras todavía. Aquí toca decir se acabó lo bueno. Que yo sé para lo que tú regresas, yo sé para qué vienes. Y es que yo valgo para mucho más que para compartir un ratito en la alcoba. Yo valgo infinitamente para más que eso así que lo importante aquí y yo le tú es que estás reconociendo que te mereces otra cosa acuario esta persona no, no vale tu tiempo no vale tu tiempo vamos a ver <laughs> Me encanta. Me maravilla cuando la... los oráculos se conectan con el resto de la lectura. Aquí te está hablando del pavo real y te dice que levantes tus estándares o lo que es lo mismo. No te conformes con esto. No te conformes nunca con menos de lo que te mereces. Tú sabes que hay personas mucho más interesantes y mucho más entregadas como para conformarte con una persona que viene a pasar el ratito y ya o pescado. Así que, lo dicho, sé fiel a tus convicciones y levanta muros, porque esta persona no te hace ningún favor. Vamos allá con las iniciales, tres iniciales que te puedan resonar en esta lectura. Tenemos la Y. La N, bueno, la N otra vez y la R y N R son las siglas que te puedan resonar. En esta lectura para ti, Acuario, mil millones de gracias siempre y recuerda que nos vemos sin falta el domingo. Hasta pronto.